pensado que uno no se puede limitar pues como a los documentos escritos, ¿cierto? Y a los textos oficiales. Y lo que estamos haciendo acá es hablar con la gente, ¿sí? que ellos nos cuenten parte de la historia del barrio. Entonces creo que el documental web va a eso, como integrar muchos medios en un portal donde hay audio, donde hay video, donde hay fotos, donde hay mapas, donde hay miles de posibilidades. Lo que decidimos fue hacer en un portal, en un lugar en la internet, confluyan muchos medios, confluyan muchas posibilidades, confluyan muchas formas, narraciones y formas de contar diferentes. Pablo Quintero, soy historiador y estudiante de antropología. Felipe Barrientos y soy realizador audiovisual. ¿Cómo está? Hola. Ahorita venimos a mostrarle una cosa. ¿Listo? ¿Buena? Sí, el video. Bueno. Bueno, señora. Este es el barrio El Naranjal de la Comuna 11 de Medellín. Lo que pasa acá en el Naranjal es que va a desaparecer, o sea, acá van a montar edificios, van a construir unas cosas. Entonces ya hay una parte que ya empezaron a destruir y que ya empezaron a tumbar. Este barrio pues desde hace más o menos 20 años quieren pues como que no sea así, que sea otra cosa. Es como la primera vez en levantar locales y edificios. Eso es lo primero que se va a hacer acá en el Naranjal. Y ya después siguen con el resto del barrio. Siempre lo bordeaba, pasaban bicicleta. Lo que uno ve al bordearlo son talleres, ¿cierto? Mecánicos. Y no se imagina que dentro del barrio haya pues tanta gente que vive acá y que convive, ¿sí o qué? Barrio lo rodean estratos altos, hay una presión estética, moral, económica, política, de todo, hasta el punto de que ya estamos en este momento en que ya se está desapareciendo, ya hay partes que están demolidas. La idea es conocer el barrio, la gente, con la importancia de eso, de lugares que en algún momento van a desaparecer. Y además que nos sorprende mucho que la ciudad, mucha gente de la ciudad no conozca el barrio, que uno les dice, Naranjal, ¿dónde queda eso? Grandes empresas urbanizadoras, las que arrasan con todo y montan una nueva ciudad y como si nunca hubiera pasado nada, donde construyen, ¿cierto? Como si nunca hubiera habido nada ahí. Que lo amen. Vivo barrio Naranjal, 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 te quiero mi Naranjal. Ella ya está y murió. Como se va pasando de boca en boca, los rumores, el mito, eso es muy bacano. Entonces la plataforma como espacio para construir memoria histórica o para conocer el barrio me parece que es una posibilidad bastante grande, además porque se puede estar nutriendo cada vez más. Está todo lo que hay.com es la El Naranjal, ahí va a estar todo el contenido de acá 5 años de todo esto que va a pasar acá en El Naranjal.